Las autoridades capturaron a Gonzalo Celedón Orozco y a Daniel Elías Márquez Arias, señalado de intentar asesinar a bala a un recolector de mango que consumía estupefacientes en una calle de la invasión Tierra Prometida de Valledupar. La víctima, que responde al nombre de Luis Miguel Monterrosa Martínez, de 31 años, oriundo de la capital del Cesar y de ocupación recolector de mangos, presenta una herida en el pómulo derecho y una en la parte del hombro, por lo que fue trasladado a un centro asistencial de Valledupar, en donde permanece bajo observación médica. Los capturados fueron identificados como Gonzalo Celedón Orozco y Daniel Elías Márquez Arias, quienes fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para su judicialización. Según lo manifestado por las autoridades, Monterrosa Martínez se encontraba sentado en la esquina de una vivienda de dicho sector consumiendo estupefacientes, momento en el que es abordado por dos sujetos que llegan en motocicleta y sin mediar palabras le dispararon y emprendieron la huida, siendo capturados metros más adelante del lugar de los hechos.